Amigos, bienvenidos a, a ¿Qué se juega? Soy Edco y aquí continuamos jugando a Star Trek Frontiers, esta versión espacial en el universo Star Trek del juego Mage Knight, digamos que es el mismo juego pero con una temática espacial, sí que es verdad que tiene algunas reglas cambiadas. Pero digamos que en un 95% o 90% es el mismo juego. Y os habréis dado cuenta, estamos jugando la primera misión, la primera misión que el juego utiliza como un tutorial llamado primer reconocimiento y en el que no vamos a ver, ya os digo, las reglas en profundidad del juego. Es un escenario para aprender a jugar, para ver cómo van los turnos, las rondas, para ver cómo se utilizan las cartas de jugador, para ver qué pasa cuando nos encontramos distintos tipos de enemigos. Y son enemigos que básicamente no llegaremos a niveles muy bestias. Así que ya lo sabéis. Eh. Estamos a, a tres losetas de acabar la partida. Bueno, tres losetas. En las últimas tres losetas hay un cubo de Borg. Nuestro objetivo es encontrar el cubo de Borg. No hay que derrotarlo ni nada por el estilo. Simplemente es una misión de, eh, como hemos dicho, una misión de reconocimiento. Y si lo encontramos ya se acaba la partida. Luego podemos proceder a puntuar, si queréis, lo, lo que hemos hecho. Pero bueno, eh, si os acordáis... En la partida anterior me olvidé una cosita, subimos de nivel y ganamos una habilidad nuestra, ¿os acordáis? Que tenemos aquí ya la, la oferta común, digamos. Lo que me olvidé de poner fue una, una habilidad del. Una habilidad del. del otro jugador, del Dummy Player. Aquí estaría esto disponible para la siguiente subida de nivel, que tuviéramos que elegir una, una habilidad. Y también me lo comentó un espectador y os lo digo ahora, eh, por suerte lo hice bien, en el, en el segundo vídeo de la serie lo comenté, que se tenía que hacer así. Y en el vídeo anterior lo hice a voleo y por suerte me salió bien, que es, ¿os acordáis que elegí la habilidad? Del, del otro capitán, del dummy player. Cuando hago esto, estoy obligado a coger eh, la, carta de, la carta de acción avanzada, eh, la que está abajo de todo, ¿de acuerdo? A la que estaría aquí, en el otro lado del tablero, la que estaría aquí. Si escojo una mía, puedo escoger la que quiera. Por suerte, elegí esta, así que lo hice bien, ¿vale? Pero acordaros que si elegís una habilidad que no es vuestra, estáis obligados, cuando cogéis una carta de acción avanzada, a elegir la que hay más abajo. Si ya os va bien, perfecto. Si no, tendréis que evaluar si os va mejor una habilidad vuestra. Y la carta que queráis O realmente la habilidad del, del otro capitán que está disponible Es muy buena Y os interesa cogerla, ¿de acuerdo? Pues venga, estábamos aquí Si os acordáis, vinimos aquí Y estamos al lado de dos planetas, ¿vale? Estamos al lado de dos planetas Tenemos aquí un planeta de clase H que se es esté con anillo y un planeta de clase L, de acuerdo. Nosotros ahora podríamos hacer, digamos, incursiones en cualquiera de ellos. Voy a hacer una en, en, el, en el planeta de clase L, ¿por qué? Os diré por qué, porque el planeta de clase H es un poco más especial, es un poco más extraño encontrarlo, de acuerdo. Normalmente encontraremos estos antes, así que haremos un, una away mission, que le llaman una misión, eh, digamos, nos desplazaremos en misión al planeta y así veremos cómo funciona. Me interesa que veáis mecánicas, igual me dan pal pelo, pero ya lo veremos. Luego, en todo caso, cuando acabe la partida o si me da tiempo, haremos también, eh, resolveremos este este planeta de aquí, el planeta de clase H que ya veréis que es un poco un poco distinto ¿vale? pues muy bien, vamos a vamos a hacer esto, otro espectador también me comentó, eh, cuando estábamos aquí ir, eh, en los planetas que no se ven aquí los planetas buenos, los de clase M creo que se llaman y recluté a gente y dice, ¿no tienes que estar en el planeta? no, en este juego no nos hacen estar eh, encima de, del espacio para poder interactuar con el espacio, solo estando adyacentes ya lo podemos hacer, ¿de acuerdo? así que tenerlo en cuenta, ¿os acordáis en el Mage Knight cuando os faltaba siempre el movimiento justo para poder venir aquí y que os saliera el combo pues aquí no lo tendréis que pagar vale aquí estando adyacente ya puedes hacer esto así que venga este es nuestro turno de acuerdo si os acordáis si os acordáis vamos primero nosotros porque tenemos la, la planificación tenemos la carta de táctica número 4 mientras que el dummy player robó la 5 así que jugaremos nosotros primero pues venga vamos para abajo y vamos a ver qué podemos hacer con esta mano y vamos a hacer una misión aquí para que veáis cómo funciona bueno esta es mi fantástica mano inicial pero acordaros que la la habilidad que pillamos del, del Dummy Player era que una vez por turno, no por ronda, fijaros que no tiene flechita para darle la vuelta a la, a la fichita, ¿de acuerdo? No tiene flechita, así que la puedo usar una vez por turno. Puedo descartar, esto iría a mi pila de descartes, una carta de daño, la descarto, ya no me molesta en la mano, para ganar... Una ficha de datos roja o negra, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Ahora mismo en principio no me servirá para nada. Pero como mínimo me quito de, me quito de encima la, la, la carta de herida. Pues venga, voy a ganar una roja, más que nada porque las negras solo sirven para activar las cartas de lo desconocido, de los misterios del universo. Y no veo un momento en que vaya a ganar una eh, pronto. Así que nada de nada, vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Pues venga, hago esto. ¿Qué pasa? Y ahora os aviso. Cuando tú bajas a una, a una misión a un planeta, ¿de acuerdo? Normalmente tendrás que robar una fichita de enemigo. Es como cuando en el match Knight bajabas a las, a las mazmorras y esas cositas. Y te saldrán enemigos un poco durillos, ¿de acuerdo? Entonces tú tienes que... Ya veréis que podemos, eh, digamos, derrotarlos mediante diplomacia o mediante un combate normal. Entonces, lo que voy a hacer... Va a ser ahora mismo que tengo en la mano. Tengo ataque o escudos, ataque o escudos. Lo que pasa que tengo dos cartas de ataque 4 que necesitan, necesitan datos amarillos. Y solo tengo un dato amarillo en la en la reserva. Mientras que yo tengo un cristal rojo que ahora mismo no me sirve para nada, ¿de acuerdo? Tampoco tengo diplomacia. Entonces, esto es lo que tiene lo que tiene este tipo de juegos, este Mage Knight, este Star Trek Frontiers, es que dices, probablemente salga lo que me salga aquí, no seré capaz de derrotarlo. Entonces, es absurdo que yo intente que yo intente bajar ahora, ¿de acuerdo? No estoy preparado. Tú puedes decir, "No, estoy preparado." Pues muy bien, ¿qué puedo hacer? Puedo declarar el fin de mi turno, ¿de acuerdo? Pierdo esto de aquí, lo devuelvo a la reserva y yo ahora, antes de robar, puedo decir Descartar el número de cartas que quiera. Entonces, esta en principio me interesa porque tiene ataque y escudos. Esta me interesa porque tiene ataque y escudos. Entonces, estas es de aquí, ¿qué hace? Esta dice, cuando juegues esta carta. Hombre, de hecho podría hacer esto. Podría hacer esto. Mirad, antes de descartar esto de aquí, ¿de acuerdo? Antes de hacer esto, voy a jugar. Voy a jugar esta carta porque me dice, cuando juegues esta carta, puedes pagar un cristal rojo, azul o dorado. ¿De acuerdo? Y ganas un un cristal de ese color, ¿vale? Y lo añades a tu inventario. Así que voy a hacer esto, más que nada porque quizá me interesaría hacerlo. ¿Hago esto? No, de hecho no voy a hacer esto. Esto lo tengo aquí, no lo he gastado, ¿de acuerdo? Lo que sí que puedo hacer es coger el dado azul que hay en la reserva y hacer esto de aquí. Dice, gana un cristal eh, a tu inventario de rojo, azul o amarillo. Puede ser del color que quiera. Entonces, como yo tengo muchas cartas amarillas para el siguiente turno, voy a ganar un cristal amarillo, ¿de acuerdo? Para mi siguiente ronda. Me conviene más hacer esto y además, si ahora tiro el dado, a lo mejor me sale otro amarillo y podría hacer más cositas, ¿vale? Pero como mínimo ya tengo tanto el dado amarillo que hay ahí que no he gastado como este cristal de aquí ya me permitirían hacer un ataque de 8 en el siguiente turno, lo cual ya ya me va bien, ya me va bien. Pues venga, ahora sí, esto lo pierdo porque no lo he gastado. Vamos a tirar este dado qué aparece mirad un blanco incluso mejor porque así puedo elegir el color que sea descarto esto y ahora yo puedo descartar las cartas que quiera de mi mano hasta robar hasta mi límite de mano de acuerdo pues venga yo puedo voy a descartar el, el trabajo en equipo porque de momento no me conviene y podemos robar hasta cinco cartas pues venga una dos y tres, fijaros, fijaros, me ha salido ataque y escudos, perfecto, de color rojo, me sale picar con su diplomacia, podremos intentar hacer diplomacia, me sale el improvisar, la putada es que no tengo, el, no tengo el dado morado, que es el único que puedo activar, Acordaos, el dado blanco me sirve para cualquier tipo de datos básico, pero no para el morado. Muy bien, y además que tengo, fijaros que la táctica que escogí para este turno decía, al final de tu turno, como ahora, si tienes al menos dos cartas que no sean de daño en tu mano antes de que robes, puedes robar como si tu límite de mano fuera uno más. Así que ahora... Como no tengo, como tengo dos cartas que no son de daño o más en mi mano, puedo robar como si mi límite de mano fuera uno más, que no es 5, es 6. Así que podré robar incluso otra cartita. Pues fijaros, ataque a larga distancia y mover. Pues muy bien, ya tengo mi mano de seis cartas, gracias a mi táctica para esta, para esta ronda. Pues bueno, de aquí acaba el final, el final de mi turno. Podemos hacer el turno del Dummy Player y en el siguiente turno ya intentaremos bajar y a ver si podemos hacer alguna cosita por aquí. ¿Vale? También me, me tengo que reservar hasta el final de la ronda. Me quiero reservar un poco de movimiento porque luego intentaré. Podemos explorar aquí a ver si aparece ese cubo o tendremos que seguir explorando de estas tres losetas que nos quedan aquí. Pues vamos a hacer el DAMI. Pues venga, vamos con el turno del Dummy Player, ya sabéis, tres cartitas, tres cartitas, siempre tres cartas. Tenemos rojo, tenemos dorado. ¡Wow! Esto significa que como la última carta coincide con tres cristales dorados, hay que sacar tres cartitas más. Mirad, la estoy liando ya. La estoy liando otra dorada, pero por suerte ahora ya no, ya no tiene efecto. Solo se hace una vez. Fijaros lo que ha avanzado la ronda del Dummy Player con estas seis cartas. ¿eh? Ha hecho como dos turnos en uno, fijaros, tres y tres. Esto, esto me encanta, es una mecánica muy sencilla. Eh, algunos pensarán que patillera, pero creo que va perfecto para, para ir marcando. El tiempo de la partida para que no te apalanques, para que sigas un poquito y digas, uy, voy a espabilar en el siguiente turno porque ahora el dummy player se ha marcado un turno del copón. Pues vamos a hacer nuestro turno. Pues venga, ahora sí que sí, tenemos aquí el planeta de clase L, ¿de acuerdo? Yo ahora podría moverme, podría explorar. Con mi movimiento, pero por si acaso no voy a hacerlo porque quiero guardarme cartas en mi mano, por si tengo que jugarlas de ládico, ¿vale? Venga, vamos a hacer una misión y vamos a bajar al planeta. ¿Esto cómo se hace? Pues esto es muy sencillo, simplemente estando adyacente, sin pagar movimiento en nada, declaramos que queremos hacer una misión en este planeta, ¿de acuerdo? Pues venga, vamos a la misión, muy bien. Ahora tendríamos que robar una. Una loseta, una, una fichita de estas del planeta de clase L. Y aquí hay enemigos que se pueden derrotar, se puede hacer lo que quieras, ¿veis? Hay seis de estas fichas, las mezclamos un poquito si queréis y hacemos pues la, la pila. Mira, que se ven, que se ven. <laughs> Volvemos a hacerlo, venga, va, pim pam. Y entonces aquí tenemos unas fichitas y tendremos que robar una. Pero antes de revelarla, antes de enseñar la ficha, tenemos que decidir quién va a esta, a esta misión digamos que nosotros podemos mandar a quien queramos podemos mandar a nuestro capitán digamos nosotros de acuerdo ojo no hace falta tener esta carta de capitán en la mano para poder mandar al capitán ¿eh? tú decides si mandas al capitán si mandas a los miembros de la tripulación o si no mandas a nadie y iría digamos un equipo que no es ningún personaje que controlemos hay un equipo de seguridad que se llama que baja al planeta para intentar hacer cositas o tú puedes mandar a quien quieras entonces yo lo que voy a hacer voy a mandar al capitán y voy a mandar a la, a la oficial de la federación, de acuerdo? Por supuesto, para mandar a un miembro de la tripulación a la misión tiene que estar preparado y no herido, de acuerdo? Esto es muy importante. Pues venga, como estamos tomo, todos preparados y no heridos, vamos a bajar con el capitán y vamos a bajar con la, la oficial. Entonces, para declarar que bajamos con el capitán, tenemos que usar esta fichita del rayo de transportador. Ves que ya no están aquí, ya Uf, los han mandado al planeta. Esto lo, lo colocamos en nuestras fichas de nivel para acordar de que nuestro capitán está en la misión. Si no colocamos esta ficha, pues el capitán no está. Es un poco, digamos, reiterativo, pero tampoco hace falta. Pues muy bien, ahora ya le podríamos dar la vuelta a esta ficha. ¿Y qué tenemos? Fijaros, tenemos aquí a uh, unos enemigos no, no yo no sé distinguir de qué raza son pero fijaros que tienen so, se parecen mucho a una ficha de enemigo normal de acuerdo lo que pasa que aquí tiene un símbolo que no habíamos visto hasta ahora los enemigos en planetas las unidades que te encuentras en planetas y contra las que puedes luchar nunca tienen ataques ni defensas eh, digamos de tipos extraños de acuerdo siempre son básicos y fijaros tiene una defensa de 5 un ataque de 4 y aquí tiene una diplomacia de 7 esto porque existe porque el primer paso es intentar dialogar con ellos si podemos si conseguimos acumular diplomacia 7 ganamos el combate sin pegarnos y ganamos esta experiencia de acuerdo y luego dependiendo del tipo de planeta que digamos conquistemos o con los que entra en Establecemos relaciones, podemos ganar una recompensa que ya veremos cuál es. Pero este, digamos, es el enemigo que tenemos en nuestro turno. Pues vamos de cerca a ver qué tenemos. Pues bueno, para indicar que estamos aquí en una misión en este planeta, podemos quitar la ficha de enemigo y colocar nuestro equipo aquí en el planeta. Cada capitán tiene una de estas fichitas para colocar y así asignar que no quede duda de que estamos en una misión en el planeta. De acuerdo, hemos bajado a una misión. Muy bien. Y ahora tenemos que, digamos, luchar contra, contra estos enemigos, contra esta gente que está aquí, que de hecho no son enemigos, son gente que está en su planeta y nosotros pues los queremos colonizar o lo que sea que hacen en Star Trek no estoy muy seguro porque yo pensaba que Star Trek son como muy pacíficos no van a explorar y ganar conocimiento yo pensaba que los de la federación por ejemplo no son destructivos pero bueno quizá me equivoque pero bueno básicamente nosotros tenemos ahora que ir a por esta gente de aquí el primer paso de un combate de aquí eh, de una misión digamos a distancia no es atacar, sino que es intentar establecer relaciones diplomáticas. Y este tiene un 7, esta, esta gente de aquí, que no conozco exactamente qué raza son, pero podemos hacer un 7 de diplomacia. Entonces, es lo que os decía del turno anterior. Si tú te preparas, eh, tanto Star Trek Frontiers como Midnight son juegos en que la gracia está también en saber qué vas a hacer y cuáles son tus posibilidades, ir eh, dejando pasar turnos para intentar tener una mano mejor. Y, a, y ahora creo que lo he hecho bien, porque tengo una mano que me va a ir perfecta para, para poder ganar esto por un diplomacia sin tener que atacar. Y sin tener que me ataquen, ¿por qué? Porque, ojo, porque los ataques de misiones son muy duros, ¿de acuerdo? Porque, por ejemplo, no puedes defender los ataques, te lo tienes que comer todo. Todo el daño te lo comes, ¿de acuerdo? Y además puedes asignar daños a tus miembros de la tripulación o incluso a tu capitán. Y tener al capitán dañado es muy, es muy perjudicial. Luego tendrías que estar obligado prácticamente a jugar puntos de curación para curar a tu capitán y a los miembros de la tripulación. Pero bueno, continuemos con esto. Va, tenemos aquí eh, Diplomacia 7, ¿de acuerdo? Pues venga, vamos a intentar eh, ganar. Esta diplomacia, ¿cómo lo haremos? Pues mira, será muy sencillo. Como tenemos a la oficial de la federación en nuestra misión, que lo hemos declarado antes, podemos gastarla por una diplomacia de 2, ¿vale? Ya tenemos diplomacia 2, ella en, empieza a entablar conversaciones y ya solo nos faltan 5. Aquí tengo al bueno de picar, que fijaros, nos puede dar un 4 si gastamos un dato de este color. Voy a gastar el dato, el dato blanco, ¿me interesa? Si voy a gastar el dato blanco como si fuera un dato rojo, ya tenemos 4 de él y dos de ellas son seis, ¿de acuerdo? Y fijaros, durante esta interacción ganas experiencia 1 y reputación uno al final de un turno. ¿Qué pasa? Esto no es una interacción, ¿vale? Que quede muy claro. ¿Os acordáis que tenemos una reputación más dos que nos da diplomacia? Para estas misiones no sirve, ¿de acuerdo? Solo sirve para reclutar o para hacer otras cosas, pero para estas misiones, digamos que esta gente les, da un, les importa un pepino nuestra reputación, ¿de acuerdo? No saben quién somos. Estaban aquí tan tranquilos, nosotros nos hemos presentado Hola, soy Picar. Vale, Calvo, me da igual, no sé ni quién eres, ¿vale? Entonces, digamos que nuestra reputación, la reputación que nos precede, aquí no la conocen. Entonces, tener en cuenta que ese, ese más 2 que tenemos ahora mismo, aquí no lo podemos usar. Esto no es una interacción, esto es, digamos, una acción de combate que nos permite usar diplomacia como primer paso, simplemente eso. Así que no contéis con esa... No contéis con esa reputación para ayudarlos. Eso significa que todavía nos falta uno. Entonces, yo ahora podría jugar eh, una carta de lado para tener un, un diplomacia 1. Acordaros que la diplomacia es una de esas cosas básicas que podemos conseguir con cartas jugadas de lado, como son el movimiento, eh, los ataques o los escudos. Y la última es la diplomacia. Pues venga, si acaso voy a jugar esta cartita de aquí de lado, ¿de acuerdo? Y nos da el uno de diplomacia que nos faltaba. Tenemos dos de ella, cuatro de él y uno de ellos. Son siete tenemos los 7 de diplomacia que nos hacían falta, pues digamos para entre comillas conquistar este planeta, perfecto. Nos dará 4 cuatro, cuatro puntos de experiencia, que no 5 porque no es una interacción, acordaros, nos dará 4 puntos de experiencia y además la carta de referencia del planeta L nos dice, recompensa, si puedes derrotar a, a la ficha de planeta, marca el espacio con una de tus fichas de facción y gana dos cristales, dos cristales. Al final de, de tu turno eh, al azar, ¿de acuerdo? Tendríamos que tirar daditos y ver qué nos sale. Eh, si, se, si tiras un blanco un morado, escoges el color del cristal que ganas. Si tiras un blanco, ganas uno de experiencia en lugar de un cristal, ¿de acuerdo? Pues muy bien, eh, vamos a ganar dos cristales de colores al azar. Pues ya veis la recompensa que te permite ganar esto. Además, colocamos una de nuestras fichitas de facción y este, esta ficha ya la podemos recoger. Digamos que nuestro equipo vuelve a la nave sin problemas, ¿de acuerdo? Pues vuelven todos a la nave. Por suerte, no ha quedado nada nadie herido esto se descarta y ya hemos ganado cuatro de experiencia que ahora nos los vamos a cobrar Pues venga como acaba aquí mi turno voy a tirar el dado dos veces y estos son los cristales que ganaré de acuerdo Pues mirad uno del color que queramos muy bien y otro del color que queramos fantástico y ahora voy a tirar el dado por por el turno de acuerdo Pues mirad tenemos uno morado pero si irá perfecto y ahora viendo mi mano Pues decido que voy a ganar un cristal rojo y un cristal de color azul así tendremos ya uno de cada pues venga, aquí los tengo, los coloco en mi inventario. Ahora tengo dos rojos, un azul y un amarillo. Perfecto. Pues venga, recogemos. ¿Qué más de? y qué más? Pues venga, al final de tu turno, si tienes al menos dos cartas que no sean de daño, puedes robar como si tu mano fuera una más. Pues venga, robamos hasta seis cartas. Pues venga, esta es la cinco, mover y esta es la seis. Perfecto, nos permite reparar o robar. Pues muy bien, ahora sí que sí, acaba nuestro turno. Aquí tenemos nuestra mano. Vamos a cobrarnos los 4 de experiencia y vamos a continuar con el turno del dummy player. Pues venga, 1, 2, 3, 4. Nos quedamos aquí. Recordemos que no ganamos el más 1 de experiencia que nos daba picar porque esto no era una interacción, ¿de acuerdo? Así que nos quedamos aquí. Pues muy bien, vamos a hacer el turno del dummy player. Bueno, y aquí tenemos a nuestro dummy player favorito. Vamos a girar sus tres cartas. Azul, azul, ay, ay, ay. Rojo, bueno. Vamos a girar una extra porque hay un cristal de color rojo. Mirad, si hubiera sido esta, hubiera avanzado un huevo, pero se queda aquí. Pues muy bien, vamos con otro de nuestros turnos. Bueno, pues venga, vamos con otro turno. Fijaros, tenemos esta base, es nuestra. Este planeta es nuestro. Este planeta ya no sirve para nada, ¿de acuerdo? La recompensa ya está cobrada, no puede venir nadie y quitárnoslo ni nada por el estilo. Simplemente este planeta quedará aquí y será ya, digamos, nuestro para el resto de la partida. No podremos nosotros tampoco beneficiarnos de él en, de ningún modo, pero bueno, ahí queda marcado, ¿vale? Pues venga, voy a gastar dos de movimiento vale para explorar aquí vamos a sacar una roseta y a ver qué nos sale pues mirad a la primera el cubo de Borg. de acuerdo pues nunca esta roseta se coloca así muy bien tenemos aquí el cubo de Borg. tenemos aquí un planeta si no recuerdo mal de clase m que son los buenos que nos permiten reclutar el cubo es el azul en este caso es un poco es un poco irrelevante porque da igual el color que aparezca lo que sí que aparecería aquí es una esfera de Borg. Que son estas fichitas de aquí, las esferas de Bor. Pues venga, escojo una. Esto creo que va boca arriba. Eh, tengo que consultarlo porque no estoy muy seguro. Pero bueno, aquí aparecería. Son unas naves enemigas que se pueden provocar. Y en efecto aparecen boca arriba. Como las naves romulanas. Fijaros, fijaros. Esto ya nos da 8 de experiencia. Fijaros ya. ¿veis el ataque? ¿Ves el ataque de este bicho? Que tiene aquí un circulito azul. Esto significa que es un, un tipo de ataque con torpedos de protones y fotones y cosas así. Que ya empieza a ser complicado. Fijaros. También tiene dos tipos de escudos de defensa distintos que complican la cosa, además tiene aquí una habilidad que tela marinera y nos da 8 de experiencia esto ya es un enemigo muy muy duro, ya os lo digo ahora entonces ya por las risas podemos colocar aquí la miniatura del cubo de Borg que serían como las ciudades del Mage Knight, fijaros tienen aquí unos unos diales con distintas, con distintas digamos estadísticas que nos permite pues cambiar su nivel y nos indica lo que pasaría si tuviéramos que enfrentarnos con este cubo de Borg, pero venga lo colocamos aquí y hemos encontrado el cubo de Borg que querían que encontráramos bueno, pues ¿qué pasa cuando se revela el cubo de Borg? Ahora mismo, básicamente, todo, todos los jugadores, incluyendo el jugador que lo ha revelado, tendrían un turno más. Así que yo entiendo que puedo acabar este turno, al dar mi player hará otro turno, yo tendré otro turno, porque soy el que lo ha revelado, tendré un turno extra, no el turno que estoy haciendo ahora, y acabará la partida. Pues ¿qué podríamos hacer? Podríamos intentar ir a por este, pero este lo provocamos, ¿de acuerdo? Este nos machaca, este me machaca ahora mismo, porque no tengo ataques de, de estos tipos ni defensas y básicamente me reventaría. Sinceramente, no me... Me veo capacitado para ir a para ir a por este señor de aquí. Pues venga, lo que podríamos hacer. Si queréis, podemos mirar cómo se resuelven los planetas de clase H, ¿de acuerdo? Que los tenemos aquí. Venga, vamos a hacer esto. Muy bien, para, hacer, para interactuar con un planeta de clase H, yo ya he gastado mi, mi movimiento, digamos, ya no voy a hacer nada más en este turno, voy a hacer mi acción. Mi acción será interactuar con este planeta. Ojo, con estos planetas no haces una misión, como hicimos con el otro tipo de planeta. Los otros planetas que hay por aquí también puedes hacer misiones, ¿de acuerdo? Pero con estos de aquí, no. Estos simplemente, digamos que, interactúas, tienes un encuentro, nos dice el juego. ¿Y cómo resolvemos los planetas de clase H? Pues mirad, cogemos sus fichas al azar, por ejemplo, esta de aquí, y aquí nos dice: Si gastas tres cristales de color rojo, ¿de acuerdo? Eh, eh, tres data tokens de color rojo, ganas 7 de experiencia. Normalmente tiene o este tipo de, digamos, de, de, de challenge, este tipo de desafíos, gasta tantos datos, pueden ser todos del mismo color, o uno de cada color, y ganas la experiencia, o a veces te dicen, por ejemplo, aquí tenemos otro de uno, gasta uno de cada color y gana siete. O aquí tenemos: eh, derrota estos dos tipos de enemigos y ganas. Una carta de misterios del universo y un cristal de cada color, ¿de acuerdo? Fijaros, además no un token, ¿eh? sino un cristal, fijaros que tiene el dibujito del cristal. Pues es esto es, derrota a Peña y gana una recompensa muy bestia o gasta estos cristales o, o datos y gana mucha mucha experiencia. Pues venga, a nosotros nos ha salido esta de los tres eh, datos rojos. Pues a ver, eh, los tenemos. Pues mira, tengo dos cristales rojos aquí en, en mi... En mi inventario, que los podría gastar. El problema que tengo es que los tres dados que hay no tenemos dado rojo. Entonces, como nos dicen las reglas, el dado morado, ¿de acuerdo? El dado morado representa la. representa la improvisación y el riesgo en la galaxia. Yo ahora lo puedo gastar como, como, un, como un recurso morado para, eh, para gastar cartas moradas, ¿de acuerdo? O puedo volver a tirar el dado y lo que salga lo puedo usar. Si yo ahora tiro el dado y sale un blanco o un rojo, podría conseguir esto de aquí. Pero si no, no. Así que venga, voy a arriesgar un poco. Voy primero de todo, voy a gastar mi cristal, mi cristal dorado para robar dos cartas. A ver si nos sale algo que nos permita manipular los dados o algo por el estilo. Fijaros, gana un dato, un dato blanco. Esto creo que lo podría usar. Tengo que consultar si puedo gastar un blanco para ganar esto. ¿De acuerdo? Pero venga, robo otra cartita y a ver qué nos sale. Pues mirad, una carta de mover. Bueno, esta carta está gastada y utilizada y ahora tengo esto de aquí. Voy a consultar lo del, lo del blanco porque si lo tengo, ya tengo esos puntos de experiencia. Bueno, veo que las reglas no dicen nada al respecto y no lo prohíben, así que entiendo que puedo usar un cristal, una, un dato blanco como si fuera un dato rojo. Pues venga, vamos a jugar eh, el ingenio, ganamos una ficha de datos blanca, ¿de acuerdo? Y ahora gasto. Esta de aquí como roja y estas dos rojas que tengo aquí en mi inventario como tres eh, datos de color rojo, ¿de acuerdo? Las reglas nos dicen pues, que es una situación que se presenta en el planeta que requiere, requiere cierto ingenio para resolver y por eso eso lo representan pues, con los cristales y los datos que puedes gastar. Y bueno, como lo hemos conseguido, ganamos siete de experiencia. Oye, pues perfecto. Eh, ganamos esto. Por supuesto, como hemos resuelto el encuentro, podemos colocar una de nuestras fichitas de facción y nos vamos al tablero a cobrarnos nuestros siete de experiencia. Aunque antes de hacer eso voy a limpiar un poco nuestra zona de juego. Venga, hemos gastado todos estos cristales, todas estas cartas están usadas, ¿de acuerdo? Voy a colocarlas aquí. Y vamos a robar nuestra mano. Por supuesto tengo 5, pero como estamos eh, sin cartas de daño en la mano, puedo robar hasta un límite de 6, digamos. Y aquí tengo mi sexta carta. Muy bien. ¿Sabéis qué? Eh, luego ya será nuestro último turno, porque ya hemos encontrado el cubo de Borg. No voy a luchar contra este, porque me va a reventar, ya os lo digo ahora. Es un combate un poco lo que llaman deterministic, ¿de acuerdo? El resultado ya está determinado. Yo contra este tío no voy a hacer nada, ya os lo digo ahora. Así que quizá me acercaré por aquí. A ver si podemos, no sé, meterla a este. Vamos a probarlo, ¿de acuerdo? Aún no he gastado mi habilidad de movimiento, así que lo voy a hacer para moverme rápido por aquí. Vendremos aquí y así como mínimo vemos cómo funciona este señor, si os parece bien, ¿vale? Pues venga, vamos a cobrar ahora sí los 7 de experiencia que nos ha dado este planeta de clase H y ya vamos a hacer el último turno de la partida. Bueno, pues fijaros que subimos 7 de golpe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nos quedamos en 30, subimos de nivel, ganamos una fichita más de orden, así que le damos la vuelta a esto y ya estamos en nivel 5, lo cual indica que nuestro límite de mano son 6. Yo lo he hecho mal porque tendría que robar ahora, ¿de acuerdo? Como tengo 6 cartas en la mano y puedo robar uno por encima de mi límite, voy a robar una carta más para tener 7 cartas en la mano, ¿de acuerdo? Porque nuestro límite realmente es 6. Ya sabéis que esto lo he hecho mal yo, pero ya sabéis que robar cartas para tu mano es lo último que tienes que hacer en tu turno después de resolver las subidas de nivel. Pues muy bien. Ahora podríamos, por supuesto, reclutar otro, otro miembro de la tripulación, porque ya tenemos tres fichas de orden. Y robo una nueva carta para mi mano, que es el honor. El honor, pues venga, el honor que va a la mano. Tenemos una mano de siete cartas, que no está nada mal. Volvemos a hacer el turno del Dummy Player. Ahora sí, ya hemos llegado hasta aquí. Y vamos a y vamos a hacer nuestro último turno. Una cosa, en este turno he explorado uno de los ¿os ¿acordáis? Uno de experiencia, que no se me olvide. Pues venga, ahora sí volvemos. Pues bueno, como el cubo de Borga ha sido revelado, último turno para el Dummy Player. Dos cartas. Y tres cartas, una roja. Le damos la vuelta a una extra. Muy bien, aquí se quedará el dummy player. Y ahora. Va a ser nuestro último turno. Pues vamos a ver qué podemos hacer con nuestro último turno. A ver si conseguimos matar a ese SMG-13. Cuaderno de bitácora. Fecha estelar 27.3 barra 440 27.000. Aquí tenemos el cubo de Borg. Lo hemos encontrado. Os lo dejamos en vuestro lugar. Vamos a explorar un poquito más. Que nos han dicho que hay una base estelar Dominion que nos dice, nos dice cositas. Tenemos, recibimos una llamada de socorro y creemos que tienen problemas. ¿De acuerdo? Pues venga, vamos con estos. Y lo que voy a hacer va a ser gastar, darle la vuelta a mi fichita y recordemos que tenemos un descuento de 2 en los costes de movimiento por casilla. Esta cuesta 3, nos costaría 1, estas cuestan 2, nos costarían 1 siempre mínimo. Con 3 nos plantamos aquí y podemos hacer la interacción. Recordad que aquí no podemos entrar porque es un agujero negro, ¿de acuerdo? Pues venga, vamos a tener que gastar 3 de movimiento. Pues muy bien, voy a usar esta cartita de aquí que me da 2, pues hacemos 1 y 2 y voy a jugar esta de aquí de lado para hacer el tercer movimiento que nos falta y ahora como estamos adyacentes podemos revelarla y qué tenemos por aquí pues mirad uh, tenemos ya ataques chungos bueno al final lo vamos a ver al final lo vamos a ver pero bueno vamos a ver qué podemos hacer por aquí fijaros que no tiene nada extraño aquí pero tiene un simbolito aquí que es una redonda azul de acuerdo y ahora os explicaré tengo que consultarlo bien en el manual pero básicamente son ataques de un tipo, eh, con unos torpedos de un tipo, y resistencia a los ataques que no sean de ese tipo, ¿de acuerdo? Así que esto nos va a, nos va a costar mucho derrotar a este tipo. El problema es que yo no. Porque yo no tengo este, este tipo de ataque en, en mi mano, ¿de acuerdo? Ni siquiera en mi mazo. Así que ahora veremos cómo funciona. Nos darían 5 de experiencia. Pues vamos a hacer qué podemos hacer contra estos bichos. Pues venga, vamos allá. Vamos a ver cómo se resuelve este mequetrefe de aquí. Muy bien, yo no tengo ataque a larga distancia, así que el, la primera fase del combate ya me la salto directamente porque no voy a hacer nada de acuerdo muy bien si, si os fijáis, él tiene esta resistencia del de pulso de fotones. Creo que se te reduciría, ¿de acuerdo? Pues venga, se le puede, solo se le puede meter caña buena con ataques de este tipo. Yo solo tengo ataques normales, ¿vale? Entonces, él nos ataca también con un pulso de fotones. Ataque 5. Entonces, yo esto, eh, normal, si fuera un ataque normal con 5 escudos, lo pararía todo. ¿Qué pasa? Que si yo tengo solo escudos normales, como es el caso de estas cartas y esta carta de aquí, yo juego escudos 4, como no son del tipo este de aquí, eh, se ven reducidos a la Mitad, ¿de acuerdo? Es decir, yo juego escudos 4, pero como no son eficientes contra este tipo de ataque, eh, eh, se me quedan en escudos 2, ¿de acuerdo? Si tuviera ataques de Photon Pulse, de pulso de fotones, sí que lo pararía todo, ¿de acuerdo? Si por ejemplo tuviera Photon Pulse, eh, escudos de pulso de fotones 2 y ataques 2, pararía 2 de aquí y 1 de aquí, pararía 3. Pero como solo tengo escudos normales, pues voy a parar, en lugar de 4, voy a parar 2. Esto significa que me entran 3 daños, pues me voy a tener que robar 3 cartas de daño para mi mano. Pues venga, tres cartitas de daño que no me voy a poder ahorrar, ¿de acuerdo? Ya veis, ¿eh? Esto funciona así. Estos son los distintos tipos. Hay otro tipo, de, que son los torpedos de protones o no sé qué, que son de color rojo, que es lo mismo. Y tú puedes tener un tipo de ataque y un tipo de defensa, o otro tipo de ataque otro tipo, otro tipo de defensa. Cuando no hay nada de este, de, esto, de este tipo de aquí, cuando no hay ningún tipo de, de símbolo, digamos, que varíe las cosas, los normales, que son los que hemos venido usando hasta ahora, siempre te sirven. Pero si no, si es un ataque especializado o una defensa especializada, Especializada, necesitas ese tipo para poder ser totalmente eficiente, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vamos a hacer el ataque. Nosotros ahora sabemos que no tenemos ataque de ningún tipo extraño y él tiene resistencia, tiene escudos de pulso fotónico, ¿de acuerdo? O como se llame, de verdad. Entonces, esto significa que él tiene 6 de defensa. Para meterle necesitamos 12 de daño, ¿de acuerdo? Por suerte, he robado mi carta de honor, ¿vale? Y mi carta de honor me dice que si gasto un, un dato dorado, como tengo por aquí, ¿vale? Puedo robar una carta de daño para incrementar este ataque a 9. Pues venga, voy a hacerlo, fijaros. Eh, hacemos esto, robo una cartita de daño, que por supuesto me va a la mano. Esto lo estoy haciendo porque se esté, sé que se está acabando la partida. ¿eh? Y tenemos 9 de daño. Me faltarían todavía 3, ¿de acuerdo? Así que venga, vamos a, a ver qué tenemos por aquí. Y aquí tenemos la carta de improvisación, que fijaros, descarta otra carta de tu mano, que es la que me quedaba, la descarto, para ganar... 3 de ataque. Ya sabemos que estamos haciendo eh, un, un ataque, digamos, el segundo asalto de ataque, que no tiene por qué ser a larga distancia, cualquier tipo de ataque nos vale. Y tenemos 9 de aquí y 3 de aquí. Son 12 en total, que es justo lo que necesitamos para derrotar a este pavo de aquí, ¿de acuerdo? Nos va a dar 5 de experiencia. ¿eh? Eso sí, como hemos asaltado la base, eh, vamos a tener que perder uno de reputación, porque no son, no son enemigos. Simplemente estaban ahí haciendo sus cositas, ¿de acuerdo? Y vamos a tener que perder uno de reputación. Lo que sí que vamos a hacer, es claro que sí, marcar ese espacio. Con una de nuestras visitas de facción para demostrar que nosotros hemos conquistado esa base. Y si no recuerdo mal, yo diría que el equivalente de estas, de estas unidades, de estas bases, son las torres de mago del Mage Knight, porque ahora aquí, cuando está derrotada, cualquier, cualquier nave puede reclutar tripulación con, con este icono aquí en esta base de aquí, ¿vale? Y además se pueden comprar cartas de descubrimientos, las cartas estas de misterios del universo, por 7 de diplomacia y un, y un dato negro. Se pueden comprar, digamos, hechizos, que si no recuerdo mal es lo que podías hacer en las torres del, del Mage Knight, ¿de acuerdo? Y además aquí nos dice, se puede asaltar, ganas si lo, si lo consigues asaltar con éxito. Lo marcas con una facción y ganas una carta de misterios eh, como tu recompensa. Pues venga, hemos ganado eh, una cartita y además podemos comprar más cartas en futuros turnos que no van a tener lugar porque aquí va a acabar la partida. Pues venga, vamos a resolver esto. Venga, ganamos 5 de experiencia. 1, 2, 3, 4, 5. Fijaros, volvemos a subir de nivel. Perfecto, estamos en nivel 1, 2, 3, 4, 5, 6. No está nada mal. Tenemos que ganar una de estas cartitas. No las vamos a poder usar. Así que yo sé, por ejemplo, cojo esta de aquí, ¿de acuerdo? Y esto iría a, ya sabéis, a la parte superior de mi mazo. Y ahora pues venga, tiraríamos el, el dado de datos. Descartaría todas las cartas que he jugado en este turno. Que son todas menos estas 4 de daño, ¿vale? Y ahora antes de robar nuestra mano, pues por supuesto tenemos que resolver lo de las, lo de las fichitas de, de habilidad. Pues venga, eh, voy a coger estas dos de aquí, por ejemplo, y a ver, y a ver qué nos sale. No sé, si, no sé si vale la pena. Esto quizá para las puntuaciones finales, pues mira, yo qué sé, me cojo esta de aquí, ¿vale? Ni siquiera me lo miro porque no, no vamos a hacer nada para esto. Colocamos esta en la oferta común y tenemos que ganar una cartita de estas, la que queramos. Esto una vez lo. Perdón, esto una vez ganas una carta, siempre se rellena. Aquí siempre hay tres y van para abajo y se rellenan desde arriba. Y ahí pues vamos a ganar, pues mira, la de abajo mismo. Me la coloco en mi mazo también. Estas cartas de aquí bajan. Vale. Pues muy bien, ya hemos resuelto esto. Hemos ganado una carta de acción avanzada. Hemos, hemos ganado una, una habilidad extra. Que por supuesto, si la partida fuera más larga las podríamos usar. Y. Y ahora nos tocaría robar mano. Tenemos cuatro cartas de daño en la mano, con lo cual ya no podemos beneficiarnos de la planificación, ¿de acuerdo? Si tienes al menos dos cartas que no sean de daño en tu mano antes de robar, roba como si tu límite de mano fuera uno más. No es el caso, así que simplemente robamos dos cartitas, que son por supuesto las dos cartas que hemos ganado en este turno, y aquí acabaría la partida, ¿de acuerdo? Eh, solo deciros un poco por encima, que ahora en, en nuestro turno podríamos jugar un turno con solo dos cartas o podríamos hacer lo que el juego llama reparaciones de emergencia. Y bueno, como esto no lo he explicado y es importante, voy a explicar cómo funciona, ¿de acuerdo? Imaginaros que eh, vuestra mano es algo parecido a esto. Es una mano que no puedes hacer prácticamente nada en tu turno. Entonces, en lugar de hacer un turno normal, que sería moverte y hacer una acción, declaras que vas a hacer reparaciones de emergencia. Entonces, hay dos tipos de reparaciones de emergencia dependiendo de si en tu mano tienes cartas que no son de daño o tienes más cartas, o solo tienes cartas de daño, ¿de acuerdo? El primero de ellos es, digamos, las, eh, las reparaciones de emergencia estándar, las normales. Para estas, Necesitas tener como mínimo una carta que no sea de daño en tu mano, ¿de acuerdo? Como es el caso. ¿Qué podría hacer? Pues tú, en este caso yo tengo dos, elijo una de las dos y la descarto. La descarto. Y entonces puedo descartar, que no quitar del juego, digamos, quitar de mi mazo, puedo descartar. Cualquier número de cartas de daño que yo quiera. Podría descartar todas estas cartas. Acabaría mi turno y podría robar, ¿de acuerdo? Podría robar hasta volver a tener una mano buena. Pero por supuesto, todo este daño queda en mi mazo y para una ronda posterior va, va a ir saliendo. Va a ir saliendo. Es un daño del que no me deshago, ¿de acuerdo? Ahora imaginaros que mi mano. Es solo cartas de daño. No podría hacer esto, por supuesto, porque no puedo descartar una carta que no sea de daño. Si esta fuera mi mano, puedo hacer lo que el juego llama un slow recovery, una recuperación lenta, que básicamente es revelo mi mano al resto de jugadores, o si juegas solo, pues ya lo ves, y dices, solo tengo cartas de herida, no, eh, de daño, no puedo hacer nada. Pues descartas una a tu. a tu zona de. A tu zona de, de descarte, a tu pila de descarte. Por supuesto, cuando acabe tu turno volverás a robar hasta tu límite de mano. Con un poco de suerte, digamos, tendrás una carta que no sea de esta. La puedes descartar para quitarte todas estas de encima y luego voy a robar cartas buenas para seguir jugando y. Pensando, pues que en tu pila de descartes quedan cartas de, de daño, de acuerdo. ¿Qué pasa con el daño? Que aunque hagas un turno de reparaciones de emergencia, si tienes habilidades que te permiten curar o reparar, lo puedes hacer, de acuerdo. Imaginaros que yo declaro que voy a hacer un turno de, de, de reparaciones, de acuerdo, porque no porque no puedo hacer nada, no puedo moverme, no puedes interactuar o nada. Pero lo que sí que puedes hacer, por ejemplo, es activar a un miembro de la tripulación si te permite curar. Esta de aquí no, por ejemplo, pero la doctora que la teníamos por aquí dice, repara. ...o cura dos... ...si hubiera un dado azul, por ejemplo, lo hay... ...o tienes un cristal, un cristal azul que lo teníamos... ...pues puedes usar esto... ...y dices, voy a reparar dos... ...y reparar ya sabemos que son cartas... ...que las quitas de tu, de tu mazo... ...las devuelves, digamos, a la reserva de, de daños... ...¿de acuerdo? ...no es lo mismo curar... ...perdón, reparar... ...que hacer un turno de reparaciones de emergencia... ...normalmente los turnos de reparaciones de emergencia... ...te mandan estas cartas a tu mazo... ...para que las robes más tarde... ...¿de acuerdo? ...mientras que si tú juegas... ...una habilidad, pues de este tipo... ...con reparar dos, por ejemplo estas cartas sí que se irían, ¿de acuerdo? Estas te las sigues quedando, pero estas ya te las has quitado de encima. Básicamente, esto es cómo funciona el rollo de reparar, ¿de acuerdo? Pues muy bien, venga, vamos a, vamos a ver cómo ya hemos acabado la partida, vamos a ver si queréis cómo funciona el tema de contar los puntos, solo por si os interesa ver cómo van las puntuaciones, y ya acabaremos la partida acá a Star Trek Frontiers. Bueno, pues vamos a ver la puntuación final que hemos hecho. Para puntuar una partida de Star Trek Frontiers, básicamente nos tenemos que basar en la experiencia. Como hemos llegado a experiencia 36, ya tenemos 36 puntos. Y ahora, según lo que tengamos en el mapa o en nuestro mazo y tal, pues iremos ganando más puntitos de experiencia que básicamente serán los puntos que habremos hecho al final de la partida. Entonces, aquí tenemos una cartita que nos dice los bonuses de logros que nos resume un poquito lo que vamos a ganar. Fijaros, nos dice: por cada carta de, no de, eh, de misterios que tengas en tu mazo, ganas 2 puntos puntitos de experiencia, si os acordáis, teníamos una que hemos ganado pues nada más aquí en la última ronda, ¿de acuerdo? Pues venga, esta carta ya digamos la descarto y ganamos dos puntitos más de experiencia. Luego nos dice, por cada carta de acción avanzada que tengas ganas un punto de experiencia. Esto es fácil de ver, tenemos tres porque hemos subido tres niveles con cartitas de experiencia, pues venga, tres puntitos más que nos colocan en 42 si no me equivoco. Y además nos dice, por cada cristal que tengas en tu inventario tenemos uno porque habíamos gastado un par antes, ganas un puntito más, pues venga, un puntito más que nos sumamos. Además nos dice que para el conocimiento, que es esta categoría que acabamos de puntuar, el jugador que haya sumado más puntos por esto se suma tres más. Yo no me los voy a sumar porque por supuesto soy el único jugador. Pues muy bien. Vamos a el mayor liderazgo. El mayor liderazgo. ¿Quién tiene más liderazgo? Aquí se tendrían que coger los miembros de tripulación que tengas y tienes que sumar sus rangos. Por ejemplo, ella tiene rango 1, que es este número de aquí, y ella también tiene rango 1. Ninguna de ellas está herida, así que las dos van a contar. Uno por cada uno de rango. Si tuviera rango 3, me daría 3 puntos. Los heridos, ¿de acuerdo? Se tiene que reducir a la mitad el rango. Pero en este caso, como no hay ningún herido, pues podemos cobrarnos eh, todo, todos los rangos. Pero como no son muy altos, pues bueno, sumamos dos más. Venga, el mayor conquistador. El mayor conquistador nos dice que cada jugador que tenga una fichita de estas... Una fichita de su facción en un planeta de clase M reventado. No hemos reventado ninguno. En una, fase, en una base romulana, perdón. O en una base dominion. Gana dos puntos por cada uno. Tenemos una base dominion y una base romulana. Eso significa cuatro puntos más para nosotros. Del 45 al 49. Pues muy bien. Ya vamos, ya vamos subiendo. Vamos subiendo. Muy bien. Luego tenemos el, el mayor aventurero. El mayor aventurero del, del universo. Es quien tenga, quien tenga sus fichas de facción en planetas de clase L, clase H o el otro que creo que es la M no estoy muy seguro vale son dos por planeta tenemos un planeta de clase m si no recuerdo mal l perdón un planeta de clase l y un planeta de clase h pues son cuatro puntitos más del 49 al 53 muy bien los tres eh, los tres extras por supuesto no me los voy a contar bueno y finalmente hay una última categoría que es el mayor desastre de acuerdo que pierdes puntos de experiencia por miembros de la tripulación o capitanes heridos, en este caso no vamos a perder, pero también cada carta de daño en tu mano te va a restar dos puntitos. Si os acordáis, tenemos... 5, las 4 que hemos robado en este último turno, más una que habíamos descartado gracias a una de nuestras habilidades, pues venga vamos a tener que perder 10 puntitos pues del 53 bajamos al 43 y finalmente, para los que jugáis en cooperativo o en solitario, tenemos unos, unos digamos, unos bonus extra ¿de acuerdo? dice, por cada cubo de bord destruido, eh, el que tenga más cubos de bord destruidos, esto por supuesto en este escenario no lo vamos a contar, nos dice 30 puntos por cada ronda que no se haya jugado, o si os acordáis había un límite de 4 rondas y hemos jugado 3, ¿de acuerdo? Nos Faltaba una por jugar aún. Así que nos vamos a cobrar 30 puntazos. Del 43 al 73. Eh, así se juega este juego. Más uno por cada carta que quede en el, en el mazo del Dummy Player. ¿De acuerdo? ¿Cuántas cartas han quedado? 1, 2, 3, 4, 5 cartitas. Ha tenido un, unos turnos muy bestias, pero bueno, suficiente para que nos cobremos hasta el 78. Dice. Más 5 puntos si el final de ronda no se había anunciado en la última ronda. Si os acordáis, esto no se había anunciado, así que vamos a ganar 5 puntitos extra, lo cual nos pone de 78 a 83. Y básicamente, esta va a ser nuestra puntuación en este escenario, en este primer reconocimiento de Star Trek Frontiers. 83 puntitos. Bueno, eh, yo creo que podría estar mejor, probablemente. No está nada mal, la pena ha sido pues que teníamos tantas cartas de daño en, en el mazo pero bueno así es el juego hemos descubierto el cubo de Borg y hasta aquí llega el primer reconocimiento de Star Trek Frontiers bueno pues hasta aquí la partida acá star trek frontiers por supuesto es un escenario digamos fácil de acuerdo es un escenario introductorio es un tutorial para aprender a jugar de hecho las reglas del juego ya te dicen que aunque tú tengas experiencia con el juego si juegas con gente que no ha jugado nunca te recomiendan encarecidamente que juegues este escenario porque es un juego complicado de acuerdo es un juego con muchas reglas ya habéis visto ahora hemos rascado un poco la superficie ¿eh? pero los torpedos de protones eh, fijaros que por aquí Puede haber gente que tenga otro tipo, otro tipo de ataques. No sé si este lo tendrá, por ejemplo, pero tenemos distintas resistencias. No, aquí no están. Probablemente serán enemigos más bestia como los, los, las esferas romulianas, por ejemplo. Fijaros, aquí tenemos escenarios que te meten mucha caña. Fijaros, este tiene dos habilidades de ataque, ¿de acuerdo? Aquí tenemos ya los simbolitos rojos, ¿de acuerdo? En lugar de los, de los azules. Todo esto lo ganas con cartas de acción avanzada. Y si bueno, si no la tienes, pues en este escenario no te, no te da tiempo a ganar tantas cartas, ¿de acuerdo? Bueno, a lo mejor te sale una en la oferta y la coges especialmente, pero bueno, yo por ejemplo cogí la de honor porque pues porque ya sabía que casi todo lo que encontraríamos requería pues ataques normales y defensas normales, ¿vale? Pero tened en cuenta que este juego se puede complicar mucho, ¿de acuerdo? Bueno, no es Mech Knight, no es Mech Knight, pero he jugado Star Trek Frontiers. Muchos me habéis pedido Mech Knight, pero ya sabéis que no lo tengo, no creo que lo vaya a tener y más que nada porque me ha gustado mucho Star Trek Frontiers, tío. Me ha gustado tanto que os voy a contar un secreto. Ya me he pedido la expansión, ya está en camino <laughs> el retorno de Khan, ya está ya está en camino una expansión con cartas con Ricardo Montalbán, tío ¿cómo no pillarte eso? era imposible no, que no me lo pillara, y os voy a decir una cosa eh, a ver eh, muchos me diréis, ¿cómo lo comparas? ¿cuál te gusta más? ¿con cuál te quedas? yo hace ya años que no juego a Mage Knight, ¿de acuerdo? pero me, acu me acuerdo bastante, y de hecho cuando iba jugando me, me, me iban viniendo ole oleadas de recuerdos a la mente y básicamente el juego es muy parecido ¿de acuerdo? el juego es muy parecido, así que yo os diría que elijáis por temática. Sí que es verdad que viendo reseñas de este juego en la Board Game Geek y jugándolo, parece un poco más sencillo. ¿De acuerdo? Parece un poco más sencillo. ¿Por qué? Pues lo que os decía, algunos me lo preguntabais. ¿Estás seguro de que puedes reclutar aquí sin estar aquí? Sí, se puede. En Mage Knight a veces tú querías asaltar algo y tenías que hacer, pues, digamos, el el Pagar el movimiento este extra que entonces ya hacía que todo el combo se te fuera a la mierda. Aquí no lo tienes que pagar. Aquí puedes pagar, eh, puedes asaltar esto eh, desde uno adyacente. Que por cierto, hemos asaltado esta base de aquí y no nos hemos quitado uno de reputación. Por esto, por suerte, esto no daba puntos. Pero estamos en reputación más uno y no reputación más dos. Vale, entonces el rollo es este que digamos que te facilita las cosas. Es como en combate. Si no recuerdo mal, yo he, dicho, he visto mucha gente, perdón, diciéndolo, pero si no recuerdo mal, en Mage Knight, cuando el, cuando el, el tío te atacaba, cuando tú estás. En un combate y te atacaban con fuerza 5, o parabas los 5, o no parabas nada, de acuerdo. Entonces, si, ya no, lo para, si no no lo parabas todo, ya, ya no jugabas cartas de defensa, porque te lo comías todo. En cambio, aquí, como habéis podido ver, es una regla, digamos, que creo que eh, cambia mucho el combate: es que si tú tienes escudos 2, puedes parar dos, y los otros tres te entran. A mí me parece. Digamos que por temática me parece lógico, porque ya sabemos que estas naves pues siempre tienen unos escudos y siempre. Potencia máxima los escudos, están cayendo los escudos, pero mientras están cayendo esos escudos van parando cosas. Con lo cual a mí me parece temático que puedas parar, eh, digamos, una parte del ataque. Si te ataca por tres y tú paras con un escudo, pues te entran dos. ¿De acuerdo? Oye, pues muy bien, perfecto. Pues me cobro los dos daños, o los que sean, y ya está. Eh, esto hacía que el Mage Knight fuera un juego mucho más difícil y que castigara mucho más con heridas, ¿de acuerdo? Quizá es verdad que con este juego eh, te dan más posibilidades de quitarte estas cartas de encima pero eh, no, esto ya no, no me acuerdo demasiado, porque sé que en Midnight pues también había habilidades que te permitían usar las cartas pues para ganar cristales te permitían incluso usar estas cartas para pegar, de acuerdo había un personaje si no recuerdo mal, el de color rojo que usaba estas cartas para pegar, así que si tenías heridas siempre las podías jugar de lado o algo por el estilo para pegar uno o para pegar dos incluso no me acuerdo muy bien, y supongo que los capitanes aquí pues están un poco diseñados de la misma manera, he visto gente quejándose en la Board Game Geek, de que es demasiado, digamos, copia del Mage Knight. Que, por ejemplo, esto de que puedas gastar una, una, un daño, digo heridas todo el rato, que puedas gastar un daño para ganar un dato, dice que para Mage Knight, pues mira, con magia y tal cuela, pero que aquí en Star Trek es un poco raro y que se nota mucho en estos casos en concreto que es una copia, digamos, casi habilidad por habilidad del Mage Knight, que quizá podrían haber hecho algo un poquito más temático que se adaptara un poco más a la temática espacial y a la temática de Star Trek. Es posible, es posible. Yo no lo voy a juzgar porque ya os digo, tampoco soy un experto ni en Mage Knight ni en Star Trek. Pero me parece que hace que el juego funcione bien, ¿de acuerdo? Así que si os, da, os dan ganas de jugar a Mage Knight, pero lo veis muy complicado, este juego quizás sería. estaría un par de peldañitos por debajo en cuanto a dificultad, digamos, de jugar, de, de pensar, de, de conseguir las cosas, ¿de acuerdo? Eso sí digamos que la dinámica el fluir del, del turno es el mismo ¿eh? tienes que ver qué tienes en la mano cómo lo vas a gastar si voy ahí me muevo ya no de esto si me muevo por aquí estos me atacarán porque los puedo provocar cosas por el estilo de acuerdo esto es, se juega exactamente igual también he oído gente que dice que en, en Star Trek hay muchas cosas en el tablero. Así como que en Match Knight te tenías que mover más para llegar a esa torre, o para llegar a esa torre de magos, o para llegar a ese claro del bosque, o para llegar a un sitio tenías que moverte más. Mientras que aquí, pues hay: aquí tienes un planeta, aquí tienes una base, aquí tienes un, un outpost, aquí tienes una, una, un pájaro de guerra romulano. O sea que siempre puedes hacer muchas cosas sin moverte demasiado. Esto pues tampoco os lo sabría decir porque no me acuerdo demasiado del Mage Knight, pero probablemente es cierto, ¿de acuerdo? Así que bueno, ya veis que... Hay, hay muchas cosas por hacer. Si no puedes ir ahí a atacar a ese, pues quizá puedes ir aquí a hacer una misión. Esto ya depende de, pues de vuestro estilo de juego, lo que os guste hacer y tal. Y luego, pues lo que os decía, hemos visto un cubo de Borg, no hemos luchado contra él. Y haré otra partida acá al Solo Conquest, que es el famoso escenario en solitario en el que creo que tienes que reventar dos cubos de Borg. Ahí ya, así que voy a pillar por un tubo. De acuerdo, este escenario normalmente siempre lo ganas porque se trata de hacer una carrera contra el tiempo a explorar muchísimo. He tenido también, entre comillas, la suerte de que... La primera loseta que he explorado era la del cubo de bord, pero bueno, si hubiera sido la segunda o la tercera, si no me hubiera salido, pues apagar movimiento para explorar como un loco y ya está. Y más teniendo estabilidad, pues que me daba descuentos en los movimientos, pues me, me iba bien, ¿de acuerdo? Pues bueno, esto ha sido Star Trek Frontiers. Ya os digo, yo me lo he pasado muy bien. Con Mage Knight, eh, a mí este rollo, lo precisamente, hostia, me falta un movimiento. Vuelve a pensar 10 minutos qué voy a hacer con mi turno. Estas pequeñas facilidades que te proporciona Star Trek Frontiers, eh, pues. Para mí, personalmente, hace que disfrute más del juego. Eh, y he siempre dicho que para mí el mensaje era un juego muy duro que me derretía el cerebro. Y aquí, pues, el primer escenario me ha parecido que hmm, lo llevo mejor. Lo llevo mejor. Además, la temática espacial a mí personalmente me gusta más que la fantasía medieval. En general, de acuerdo. No soy un gran fan de Star Trek. No es que no me guste. Me gusta. Lo que he visto me suele gustar. Pero ya os digo, eh, no me lo he comprado por Star Trek. Me lo compré porque era, eh, eh, digamos, temática espacial y porque, tío. ¿Sabes qué pasa? Que Mage Knight tío es un juego que le gusta tanto a tanta gente que digo, algo 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 no va bien en mi cabeza que no me gusta este juego. Y como lo intenté dos veces con Mage Knight, pues pensé, voy a comprarme este a ver si con este me entra un poco mejor la cosita, porque había leído, pues que habían pulido un par de cosas, habían quitado lo de la noche y, la, y el día. Digamos que en Mage Knight hay una ronda de día y una ronda de noche, ¿de acuerdo? Y en la ronda de noche, por ejemplo, los puntos que cuesta moverse por los terrenos cambia. pues ¿Por qué? Pues porque en llanura a lo mejor es más difícil moverse, eh, cosas, cosas por el estilo. Hay efectos que por la noche son más potentes. Si no recuerdo mal el mana negro, solo lo puedes gastar de noche. No me acuerdo, no me acuerdo. Pero recuerdo que añadía, digamos, una, una capa más de complejidad a lo que es todo el rollo del juego mientras que aquí las rondas son rondas y ya está como estás en el espacio y siempre es de noche todo siempre es igual lo, lo cual yo personalmente lo agradezco y aquí pues que han añadido pues añade, han añadido un par de cositas pues como son estas misiones estas misiones que tú hacen que tú bajes y cuando bajas a la misión, puedes decidir ir con miembros de la tripulación o con tu capitán o con todos o con nadie. Pero si vas con tu capitán y tienes que pillar heridas porque no puedes hacer la, la diplomacia y llevártelos a tu terreno, digamos, y tienes que luchar, cuando te pegan, no hay escudos que valgan, te comes todo el daño y tienes que empezar a repartir daño, ¿de acuerdo? Y si tu capitán pilla, pues fijaros, esta defensa que es de aquí de 3 de tu nivel baja a 1, ¿de acuerdo? Estés en el nivel en el que estés, fijaros, en los niveles superiores esta defensa puede ser de 4, pues si tu capitán se queda herido, baja a uno y es pues de vital importancia curar a tu capitán, a tus miembros de la tripulación les asignas esta fichita de herida digamos, ¿veis? que le dispara el rayito y entonces hasta que no los curas, pues no los puedes usar y es muy importante, pues, ir curando ¿de acuerdo? esto el Mage Knight no lo tiene pero a mí me parece muy temático, pues, bajar al planeta y hacer una misión, lo que me parece un poco más extraño, pues ya son estos planetas de aquí que robas aquí y te sale, pues, el paga el maná o, o, o mata bichos, ¿de acuerdo? que oye, matas dos bichos, la recompensa es buena ¿de acuerdo? te dan dos cartitas de estas en este caso pero coño, tienes que cargarte una esfera de Borg, creo, y, y Tienes que cargarte un planeta de estos de color verde, o sea, es, son durillos, vale, son durillos. No, no te creas. Si tienes la suerte de que tienes, pues, bastante cristal o, o, lo, o, lo, que, o lo que tienes en la mano te genera cristales o maná, perdón, o, o datos y fichas y tal, pues, oye, lo pasas es que es lo que me ha pasado a mí. Pero te sale uno de estos y a sufrir. Sí que es verdad que si, si no luchas contra ellos, si no los ganas, se quedan aquí y luego puedes venir cuando estás preparado para meterles, ¿de acuerdo? Incluso si te cargas solo uno, el que, el que no has derrotado se queda ahí. Y luego puedes volver y derrotarlo al otro. No tienes que derrotarlos a la vez, ¿de acuerdo? Esto es muy importante. Tú puedes ir resolviendo, digamos, el problema que te plantean estos planetas de clase L, creo que se llamaban, o clase H, ya no me acuerdo las clases, tío. Pero además, viendo desde el planeta rojo o el planeta de los anillos, ¿vale? Bueno, pues oye, no me voy a enrollar más. Eh, a mí me ha gustado, me ha gustado, lo, voy a lo he pasado bien y voy a jugar otra partida acá, de acuerdo? Y haremos el solo conquest que ya es más en serio, más a full y a ver qué duro, a ver qué duro. Es una partida un poco más larga, una partida un poco más complicada y el objetivo, digamos, es muy bestia. Yo os digo, en el match night, el solo conquest nunca logré matar a las dos ciudades. Creo que mi mayor logro es matar una sola ciudad. Así que bueno, lo bueno que tiene esto este juego es que dice el, si no recuerdo mal es el primer cubo es nivel 5 y el segundo cubo que aparezca es nivel 8, una burrada, ¿vale? Pues tú dices, mira, yo sé que no los voy a matar, pues me pongo el primero de nivel 2 y el segundo de nivel 5. Y, y te puedes digamos modificar un poco la dificultad para estar más a gusto y jugar eh, bien que al final eh, de eso se trata de disfrutar de no sufrir de acuerdo jugamos esto gastamos nuestro tiempo para disfrutarlo y pasarlo bien pues yo os aviso que probablemente si jugamos ese escenario voy a bajar los niveles de los cubos porque quiero tener una oportunidad probablemente el segundo no lo mate quizá el, el primero lo mato quizá no pero el segundo ya lo veo difícil pero bueno para mí será un desafío lo importante es que este juego cuando lo juegas y sobre todo cuando juegas un juego en solitario sea un desafío para ti pero que a la vez el juego te vuelva a llamar, te diga, venga, va, que lo... La próxima vez seguro que lo haces mejor. Si yo voy contra un nivel 5 y un nivel 8, voy a pringar tanto que igual guardo la caja y no la vuelvo a sacar. Pero bueno, también tendré la expansión. Un día podremos hacer una partida acá con, con la expansión esta con el Khan, que se parece al Volker del Mage Knight. Pues bueno, esto ya lo iremos viendo, ¿vale? Pero venga, yo como siempre, os pido por favor que si os gusta el canal, os suscribáis, me sigáis en Twitter, me sigáis en Instagram, que voy poniendo cositas ahí. A veces coloco cosas de lo que voy a jugar que no lo coloco aquí en el canal y son sorpresitas pues para la gente. De, eh, pequeñas sorpresitas para la gente que me sigue en los otros canales de, de redes sociales y bueno eh, para la siguiente partida acá tengo algo muy especial que me hace mucha ilusión, ¿de acuerdo? Me hace mucha ilusión porque ya iba tocando, ya iba tocando, ya iba tocando volver a ese juego. Con eso ya doy una pistita y lo voy a dejar ahí. Como siempre, os doy las gracias por estar al otro lado de la pantalla, os mando un abrazo muy fuerte y por favor, cuidados muchísimo, cuidados muchísimo que ahí fuera están los primigenios, nunca mejor dicho, eh, eh, guiño, guiño, para, para acecharnos y meternos candela, ¿vale? Venga, nos vemos pronto y espero que hayáis disfrutado de Star Trek Frontiers. Juegazo. Hasta luego.